Y es para también ustedes, ¿no? Los oyentes aquí presentes, que la fuente se recuerda de los santos. Y la iglesia también hace que sea esto de esta manera. Por ejemplo, tenemos a una antigua pobre, son Santa Rosa de Lima, que vivieron más de 400 años atrás, ¿verdad? Ahora han pasado tantos años, hoy hay fiesta, el 30 de agosto hay fiesta con Santa Rosa, porque ha pasado del dolor a lo que fue la alegría, la tradición de recordar a los fieles de Jesús. Pero si como está todavía el año, siente llorar, llore, por favor. El llanto tiene mucho de divino y mucho de humano. Humano, ¿por qué? Porque la mejor forma de expresar un sentimiento de dolor por un ser querido es el llanto. Y te recordarán más humano como que la llanto salía. Pero es lo más precioso que puede tener un humano. Divino, ¿por qué? Porque hasta el Hijo de Dios lloró también cuando su amigo Lázaro había muerto, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Así que, hermanos, si hay que llorar, pues, tengamos en cuenta lo humano de llorar y lo divino, porque Dios también lloró. Mira, ustedes han pedido misa de honra por el primer año del fallecimiento de tu hermano Jaime. Honras. ¿Qué significa la palabra honras? Viene del verbo honrar, ¿no? Y honro, y honra. Vamos de frente. ¿Qué dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Honrar a tu padre y a tu madre. ¿Y eso qué significa? ¿Ah? Significa quererlos, respetarlos, amarlos, ¿no? Muy bien, eso me gusta. Y así debe ser siempre. Es un cuarto mandamiento. Honrar a tus padres y a tu madre. Aunque mi papito le tenga como 20 y tantos años, que vivía todos los caminos, ya están, ya hasta no pueden caminar. Pero esto lo tomo porque muchísimo. Porque dieron vida a mi ser y lo tendré hasta cuando ellos se vayan de este mundo, ¿no? Qué bonito es que un gran acompañamiento. No como he visto algunos lugares con tristeza, digo, hay hijos y grandes conceptos de motivos hijos que vengan a la puerta con su papá, mamá, su hijo, como que molestan en la casa. Luego lo llevan a un asilo hasta que muera. Eso es sobre la papá y mamá, se llama deshonrar a la papá y mamá, la verdad, porque yo, para que seamos así siempre, pues hasta el final, ¿ya? Y ustedes han pedido una misa de honra por nuestro hermano Jaime. ¿Qué queremos honrar de nuestro querido Jaime? Padre, como hermano. Ustedes saben eso mejor que yo. Esa cosa queremos recordar siempre. Queremos honrar la memoria de nuestro hermano en su primer año de viaje a la casa del padre. Luego ya 2 años, 3 años, así, hasta el final. Y eso es bueno. Yo quisiera motivar este encuentro en el primer año del viaje de Jaime a la casa de Dios. Quiero que se quede marcado en cada uno de ustedes, que lo conocieron muy bien en el hermano Jaime. Lo quisieron, lo amaron, que son de la familia, ¿verdad? Pero quiero que este día esté marcado para ustedes. Y para eso quiero motivar este encuentro de esta manera. Ustedes saben, los seres que somos nosotros de este mundo son bastante complicados, difíciles, y hay problemas lamentables en la familia también. Por ejemplo, a mí me da mucha pena cuando veo parejas casadas ya 20 o 30 años, esposo y esposa, viven como si fueran extraños, ni quieren estar juntos en la casa, ni se saludan, creo. Y yo digo, pero ¿qué pasó con esta familia? ¿Qué pasó con ese matrimonio? ¿Dónde se secaron del matrimonio, esa alegría linda de las cosas esposo y esposa? ¿Por qué desaparecieron? Y justo la culpa la tienen pues los dos, porque no hicieron las paces como debe ser. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, he visto papá, mamá, porque tienen sus hijos un poco ya mayores, 20 o 18 años, ¿saben dónde están los hijos? Que ayer el control total de la familia es de papá y mamá. Qué falta de responsabilidad, ¿verdad? El hijo a la autoridad de la gana y el padre también, pues, por su lado, no sabe qué hacer. Otra falla también es papá. Y luego la otra cosa que he visto también, hay personas que tienen vecinos hace 20, 30 años, que viven en una calle, en una avenida, etc. Pero ni se hablan, más parecieron tan peleados. Y eso pues es la verdad, y son cristianos todavía. Y así puede lograr tantas cosas que nos pasan realmente en la vida, porque somos débiles, pues. Sin embargo, sería bonito que el día de hoy
Manuel, pero cuando está en la ley diciendo, ¿sabes el ladrón? A partir de ahora quiero ser como papá. Porque me va muy bien, muy mal con mis hijos, me va muy mal con mis vecinos. Quiero cambiar. Y de veras, cambio. Y mañana mismo comienzan las cosas en este lado. A la esposa que no le he visto hace ni el celular hace días, hace meses, mañana mismo, hola, cosita, ¿cómo estás? Con un beso y un abrazo. Mi amigo que ni le hablaba, ni le sabía dónde está, mañana mismo, hijito, yo quisiera llevar contigo, me gustaría estar bien contigo, ¿no? Hablar a tu madre, ¿cómo debe ser? Y al vecino que hace tiempo ni le había saludado, mañana mismo, hola, vecino, ¿cómo estás? Qué gusto, Dios te bendiga. Y así pasarán los meses, ¿no? Y ustedes darán cuenta qué lindo cambio en la familia, qué lindo cambio en la vecindad. Y dirán a Alander, muchas gracias, porque tú realmente no se sabes. Ese día que fue tu primer año que te hiciste la casa de tu padre, yo te prometí cambiar y he cambiado. Ahora va muy bien con mi esposa, mis hijos, mi vecino. Qué bonito, ¿verdad? Esto para mí es la mejor forma de hablar al mundo y de ser tan querido como el hermano Calán. Eso se llama honrar la memoria de ser tan querido. Porque ustedes muchas veces en la iglesia siguen con ustedes por el primer año, 2 años, 3 años, entran como si nada, salen como si nada. Y yo digo, pero qué manera de desperdiciar un tiempo tan bonito como el de recordar a un ser querido y comprometerse con ese ser querido que ya está con nosotros, con su cuerpo, está con su espíritu, que al final eso sí se llama honrar la memoria. Lo digo entonces abiertamente, pensando que alguien quizás necesita esa situación, hermano o hermana, hoy tiene la oportunidad de cambiar. Hagamos feliz a nuestros hermanos adelante, quien está tocando amar a ustedes, haciendo cambios también en nuestra vida. ¿Sí? Muy bien, eso era lo que quería decirles. Y no dejes contar la Amén. Oremos.
partícipe de tu alianza, purificado por el poder del sacramento, seré eternamente en la paz de Cristo, eterno reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desea usted y presta para siempre. Amén. Podemos irnos llevando la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Tengo una noche tranquila de descanso. Eso sí, a los familiares, a los amigos, les digo, nunca olviden, por favor, la presencia de Dios de Jailán de Rona está siempre con todos ustedes, ¿no? A ver, ya la última canción. De luto, como también se llama, ¿no? Para nosotros, y todos, y creo que para la familia, hoy simboliza ese amor, ese cariño que sienten por él. Es decirle a Highlander que no lo vamos a recordar ni con tristeza ni con dolor, más bien lo vamos a recordar con amor, con cariño, con alegría, como estoy seguro él hubiese querido que siempre lo recordemos. Por eso es que el día de hoy estamos tomando en primer lugar a Dios para pedirle que hoy y siempre tenga bien tenerlo a nuestro hermano en su santa presencia. Es el cariño de todos y cada uno de nosotros el estar aquí y decirle a nuestro hermano. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Él. Y con esa esperanza tan firme en cada uno de nuestros corazones, y ese amor que sentimos cada uno de nosotros, y ese cariño tan especial por nuestro hermano Highlander, vamos todos juntos, hermanos, con nuestras manos unidas, a levantarlos todos en son de fe y de alabanza. Y con mucho amor y con mucha esperanza, vamos a decir hoy todos juntos aquella oración que nuestro Señor Jesucristo tuvo bien enseñarnos a cada uno de nosotros. Decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén.
a nuestra Madre María, pidamos su intercesión hoy todos juntos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Que hoy y siempre el alma de nuestro hermano Highlander Ronald Gutiérrez Rosario, por la inmensa misericordia de nuestro Señor, hoy y siempre descanse en paz. Que así sea. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora. Querido hermano Highlander, por la inmensa gloria y misericordia de nuestro Señor, hoy y siempre, descansa en paz. Que así sea. Ofrendémosle un aplauso fuerte a Dios, a ese Cristo, que está hoy y siempre y estará por siempre en el corazón de cada uno de nosotros. Hermanos, que la paz de Dios esté con todos nosotros. En el amor de Cristo, vamos a darnos en esta noche un fuerte abrazo de paz y de amor entre todos nosotros. Bendito Señor, cuán grande es tu amor y tu bondad. El día de hoy tú estás aquí con todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo explicar que las noches son tan frías, que no acepto tu partida a ese viaje sin final? Se ilumina un
recuérdenme con amor, con cariño, como yo lo supe siempre a ustedes querer, amar y regalarle mis momentos en esta vida. Sean felices, regálense la dicha de cada día de sus vidas, poder compartir momentos, vivencias, que es lo que quedará por siempre grabado en el corazón de todos y de cada uno de nosotros. Hoy, yo estoy seguro que Highlander, si algo quisiera él en esta noche, nos miraría y diría: familia, si algo yo extraño de este mundo es poder abrazarlos, es poder tal vez sonreír con ustedes, es poder tal vez regalarles un abrazo, poder sentarnos en una mesa, comer aquella comida que tanto nos gustaba. Ya no puedo hacerlo, yo ya partí a la gloria de Dios. Pero si hay algo que sí les pediría a ustedes, mi familia, mis amigos, es que sigan viviendo, sigan amando, sigan queriendo, sigan regalándose momentos. Les pediría que sean felices, porque ustedes siendo felices aquí en la tierra, yo también seré feliz allá en el cielo. Que Dios, en su inmenso amor, tenga a nuestro hermano por siempre gozando de su inmenso amor en el cielo. Y el día de hoy, yo creo que si algo, tal vez hoy, mi querido hermano Highlander, tal vez nos podría decir esta noche, creo que el mensaje hoy iría dirigido a su esposa, a Jessie, con ese amor y ese cariño que él supo darle aquí en la tierra. Me fui, mi amor, te doy las gracias, porque vivir entre tus brazos fue el cielo aquí en la tierra. Perdóname para tu cariño y que hoy venga a separarnos el destino. Tal vez es porque Dios ha decidido que es mejor así. ¿De qué me sirve el cielo si me faltas? ¿De qué me sirve con su inmensidad? Allá te espero, amor, para amarnos por toda la eternidad. Y este mensaje también viene para el otro gran amor de su vida, como es su madre, mi querida hermana Flor, como es su hermanita, como es Aisha, y como es toda su familia, a quien amó tanto en este mundo. Gracias, mamá, por lo vivido. Te juro, fuiste lo más hermoso que en la vida yo he tenido. Hoy no quiero el cielo, hoy no quiero nada, pues el paraíso ya lo había ya encontrado en tu mirada. Me niego a renunciar a su cariño y que hoy venga a separarnos el destino. Tal vez es porque Dios ha decidido que es mejor así. ¿De qué me sirve el cielo si me falta? ¿De qué me sirve con su inmensidad? Allá te espero, madre, para amarte por toda la eternidad. Allá los espero, mi familia, para amarnos por toda la eternidad.
quería ver el día de hoy sería un abrazo de ustedes como familia. ¿Se puede regalar ese abrazo? Ese abrazo fuerte. Y le regalamos un aplauso fuerte a esta familia hermosa que el día de hoy, con todo el cariño y el amor del mundo, se han reunido para recordar a mi querido hermano Highlander con todo el amor y el cariño del mundo. Estoy seguro, él está feliz el día de hoy recordándonos y viéndonos, y estando también él feliz de saber que el día de hoy van a compartir, lo van a recordar. Ahí también por ahí yo estaba chismeando en los estados, ¿no? Y vi también ahí que el día de hoy van a también a bailar y van a venir varios grupos y tanta cosita. Dije, ¿cómo no te hubiera visto antes para tomar un poquito de tiempo, verdad? Pero bueno, lo importante es que lo van a recordar con amor. Y yo les pregunto, mi hermano Highlander, ¿era un hombre triste o un hombre alegre? ¿Cómo era él? Alegre, ¿verdad? Entonces, él el día de hoy tendría de nosotros recibir una sonrisa, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. ¿Y le podremos regalar una sonrisa a mi hermano Highlander? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? A ver, entonces te invito rapidito nada más a que mires al hermano que tienes a tu lado. ¿Lo puedes mirar? A ver, mírense rapidito. A ver, mírense. Pero quiero que mirándolo le digas al hermano que tienes a tu lado, dile así, dile, yo no tengo la culpa de que tú tengas esa cara. A ver, díselo, díselo, díselo. Esa es la sonrisa que mi hermano quería ver. Un aplauso fuerte para Highlander, ¿no? ¿No? Yo estoy seguro que en el cielo está contento. Hoy día está viendo a los músicos, ¿no? Y él dice, hoy día vamos a bailar con más flow, dice, ¿no? Claro, como él siempre decía. Y el día de hoy, pues hay que recordarlo con esa misma alegría y ese mismo amor que él nos transmitió a todos y cada uno de nosotros. Así que los invito a ponerse de pie para cantarle con cariño esta canción, que estoy seguro, él desde el cielo estará contento de saber que su familia hoy lo recuerda con ese amor y ese cariño que él nos había transmitido. Vamos a cantarle con ese cariño y ese amor que sentimos todos y cada uno de nosotros esta noche, ¿ah? Y le decimos a Highlander, Highlander, gracias por todo el cariño, por todo el amor, por todos los buenos y maravillosos momentos que nos supiste dar en esta vida. Gracias por todo, Highlander. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, en todo camino y jornada siempre estuvo conmigo. Y aunque eras un hombre, aún tenías alma de niño. Aquel que me dio su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Fue en tu corazón una casa de puertas abiertas, tú fuiste realmente el más cierto en horas inciertas. Highlander Gutiérrez, presente. Highlander Gutiérrez, presente. Pablo, presente. Hoy y siempre en nuestros corazones. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que tú me has dado me da la certeza, Highlander, que siempre tú estuviste a mi lado. Tú eres mi hermano del alma en toda coronada. Me decías verdades tan grandes con frases abiertas. Tú fuiste realmente el más cierto en horas inciertas. ¿Y cuánto te hemos venido esta noche? Hemos venido con mis ganas de ese amor, de poder cantarle también a mi hermano Gelato. ¿Podemos cantar juntos? Yo creo que sí, ¿verdad? A ver. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. Otra vez, a ver. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir
te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. Ese aplauso fuerte para mi hermano Highlander. Que Dios hoy y siempre lo tenga él en su santa gloria, y su cariño y su amor y su recuerdo esté presente en nuestros corazones. Hermanos, yo sé que el día de hoy... Primeramente, agradecer a Dios por la vida, por estar nosotros presentes. Yo agradezco a todos ustedes, a cada uno de ustedes, amigos, amistades, familiares, por parte de mi hijo, por parte mía, que han venido a veces tan lejos, ¿no? Mis primitas que están allá, mis sobrinos. Yo solamente quería decirles y agradecerles por su presencia, porque en este momento creo que es poco tiempo para asimilar lo que ha pasado, al menos mi querido hijo Highlander Stone. Era un joven que gozaba de buena salud, pero Dios no quiso tenerlo a su lado. Y ahora es mi ángel que me cuida desde el cielo. Agradezco, como vuelvo a recalcar, a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Doy gracias por haber venido a su cabo año de mi pareja, y espero que lo pasen bien, pues, ¿no? Y agradecerlos a todos y agradecer a Dios por tener un día más de vida. Gracias a todos. Estamos agradecidos con la vida. En algún momento, cuando conversaba con el Padre Santos me decía, es que muchas veces nosotros, hijo, queremos hacer nuestra voluntad y que en esta vida sea la voluntad de nosotros, pero Dios también tiene sus momentos, y Dios, estoy seguro que a Highlander ya le está dando un momento muy especial, como es estando en su presencia. Ya donde él está es un lugar maravilloso, dice el Señor, donde él no sentirá ni dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni nada de esas cosas. Por el contrario, Dios nos ha regalado ahora un ángel en el cielo, y que estoy seguro allá en el cielo también estará haciendo sus travesuras, y también estará diciendo con más flow, estará poniendo las cosas por allá también. Que Dios lo tenga en el cielo, que Dios le regale a él esa dicha de ser un ángel de Dios, y desde allá siempre ilumine a Fabio, también cuide por siempre a su hermana, ¿no?, a Aisha, y también a todos y cada uno de nosotros. Creo que el día de hoy, si algo nos podría decir Highlander, sería gracias, familia, gracias, amigos, gracias por estar aquí. Un aplauso fuerte para Highlander. Que Dios por siempre lo tenga él gozando de su vida.